Respeto la decisión de la Procuraduría, pero no la comparto. Así lo asegura el actual concejal Juan Carlos Ibáñez ante el fallo de la Procuraduría Provincial, en donde se resuelve imponer una sanción disciplinaria consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses. Estamos dentro de los términos para la apelación, que es el día viernes, para llevar esto a una segunda instancia y que revisen nuevamente el caso para que tengamos una respuesta satisfactoria. Pienso que ayer en las redes y en los comentarios en la calle, mucha gente malintencionada daba a conocer que era por un tema de plata, de problemas de un proyecto en el que estaba se veían unos recursos, y no es así, es el tema por la respuesta que se le dio un derecho de petición. Esto no me motiva a seguir trabajando más, dándole las gracias a todas las personas que se han solidarizado por este tema y esperar qué ocurre en segunda instancia, confiando en Dios que todo se pueda resolver en esta instancia. De mi parte, respeto la decisión de la Procuraduría, pero no la comparto porque pues, el derecho de petición sí se resolvió. A la espera de una nueva decisión del Ministerio Público mediante la apelación de este fallo, se encuentra el concejal Juan Carlos Ibáñez. Por lo tanto, se continuará con el trabajo por la comunidad ocañera.